Hola, hola, buenas tardes. Hola, Sonia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sonia? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Por aquí, mire, ya lista. Echando el arte. No, vamos a ver si van llegando los demás porque hoy se... Todos han unido. Sí, usted. Y ya me estaba pensando que yo me había equivocado del link. Profe, Hola, Ale. Wally y Claudia no se van a poder unir porque están en otro curso también de INSAFOR. Ah, me están quemando la pata. No, profe, Qué no. barbaridad. No. Dicen que lo Espérense. quieren, dicen. Espérense que mañana les voy a hacer examen. Solo a ellos. No, profe, lo quieren de verdad. Viera cómo hablan de usted. Pues me pasan zumbando los oídos. Ah, ya, está bien. Ah, pues vamos a ver quién más hay. Ya llegó Kenia, Dinora también. Ven. Aquí Gracias, está. Ale, gracias por avisarme. Bueno, vamos a ver, pues si vamos comenzando. Miren que ya solo nos quedaría mañana. Hoy, ya mañana terminamos. Termina el martirio. Hola, Ivana. Profe, ¿y usted va a Hola. seguir con el tercero? Es que no tengo ni idea, Sonia, si van a seguir ustedes. Les han dicho si van a seguir. Sí. Ah, de verdad. No, no Ya sé. somos inscritos. Ah, no, no sé, Sonia. No, 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 no sé. ¿A dónde? Porque a mí no me han dicho nada. Ah, es que quizás no ha pagado usted, Kenia. ¿Cómo No ha pagado por eso. Sí, no, no, no sé, pero deberían de averiguar. Si no les han dicho nada, averigüen porque si no, lo que sucede es que, bueno, una es que tienen tiempo límite para poder ingresar al INSAFOR todo el listado. Dos, que quién sabe si se llegue a abrir otro curso después de este. Entonces, por eso, mejor traten ustedes de verlo, de si se pueden inscribir para averiguar, pues, por si ya lo pueden hacer o qué, para que no se vayan a Sí, quedar porque afuera. ya tengo aquí, digamos, la planilla solo para llenarla cuando me envíen la documentación, pero no me han dicho nada. Fíjese que yo no me acuerdo, no sé si fue en este grupo que me pareció haber visto un mensaje que mandaron el grupo. Es que no sé Yo si estaba aquí fue. no creo, pero No, vaya, si no, Kenia, escriba ahí en el grupo. Es que ahí debería de haber alguien para que les conteste. Entonces, escriba ahí para solicitar eso, ¿verdad? Información, si es que ya está abierto o está aperturado para que se puedan inscribir o qué es lo que va a pasar. Así para que no vayan a decir después de que ustedes no preguntaron nada. Pregunte, gracias. pregunte así para estar listo. Bueno. Vamos a ver, pues, vamos a ir comenzando. Joana me va a picar con ese café y se me olvidó ir a traer ahora. Ay. Sí, es que no puedo comenzar la tarde sin el café. No, yo sí paso, yo todo el día paso con café. Yo sí paso todo el día con café. Todavía las clases que tengo hasta las 10, igual estoy con café. Si no, no, no. Menos mal que a mí no me afecta para dormir. Y con sueño me voy siempre. Ajá. Igual. ¿Verdad? Mire, yo iba a consultar también de la nueva inscripción porque a mí sí me pusieron por WhatsApp. Si iba a seguir, yo dije que sí. Ah, Mandé ya el le DUI. preguntaron a usted, Sí, mandé pero el no. DUI y consulté si, porque me enviaron el formulario de Google que hay que llenar, pero eso no lo lleno yo, sino el patrono. Sí, Y me sí. lo mandaron con intermedio, entonces consulté, ¿lo tengo que llenar yo, el patrono, se tiene que volver a llenar o qué, vea? Y me quedé ahí también esperando. Sí, así Fíjense como... que solo el DUI mandé, solo confirmé que iba a seguir y el DUI. Y ahorita como me entró la duda, acabo de consultar y sí, soy inscrita. ¿Y cómo sabes? En el WhatsApp, en el WhatsApp de inglés corporativo. Pero no es el del grupo, ¿verdad, Sonia? No, de hecho me mandaron un correo donde decían que un asesor. Ah, ya.
Sí, ahí sí, A como mí me para ver si me utilizo. mandaron un correo, pero como yo también estoy en clases de inglés, ¿va? Entonces decía para inglés online de 1 hora. Entonces yo escribí y dije que no, porque yo recibo 2 horas de clase. Ya no me respondieron. Sí, pero ahí yo digo que mejor, así como hicieron la vez anterior, que empezó a escribir Joana y todos los demás, y después les contestaron y pregunten al grupo, el de acá, para ver qué va a pasar. Es que me acuerdo que vi, pero no me acuerdo en qué, si fue en esto o en cuál, que preguntaban eso, que quiénes eran los que iban a seguir. Porque lo raro es que porque unos sí están y otros no. Entonces, y es que como también va, el proceso es el mismo. O sea, cada curso que ustedes tomen es el mismo, llenar las hojas y hacer todo, 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 como que ustedes acabaran de ingresar. Solo que en algunos casos las empresas, los recursos humanos es la que se encarga de cada uno de esa situación. Hay otros que les dicen a cada uno, miren, usted llénelo. Pero como les digo, es cuestión de cada empresa, pero deberían de averiguar lo que todavía no les han dicho nada para no se vayan a quedar afuera. Bueno, algo más que les iba a decir, ya se me olvidó. Que somos el mejor grupo Ah, y lo no, eso no cabe la menor duda. No, ya me acordé, no, que ya se me fue esta Priscila, ya le iba a pedir un pedazo que me mandara ahí, ya, también me tiene ahí, ahí está. de Ya, mándeme, chocolate. sí, usted me está dando, ¿cómo se dice? No sé. Aquí tengo, pero ni modo cómo mandárselo. Híjole, y si me hace sufrir usted. Vaya, pues voy a poner Pedido como. ya, pedido ya, se me hace más rarito. Cabal. Bueno, veamos, pues vamos a terminar de trabajar ahora propiamente las tablas como tal, solo tablas dinámicas y después entramos a trabajar los gráficos dinámicos, que sería lo que nos quedaría entre hoy y mañana. Y vamos a ver, este mismo es el que vamos a utilizar para eso. Y si todavía nos queda chance de poder hacer a una, ¿cómo se llama? De trabajar una especie de otro archivo que creo que sí nos podría ayudar también, que tiene más otros cuantos datos ahí, podríamos hacerlo. No sé si alcancemos a hacerlo hoy. Si no, pues mañana lo terminamos. Ok, entonces vamos a ver, si no me equivoco, nos quedamos en este, ¿verdad? En este que está aquí. La idea es que, bueno, no sé si este se podría hacer, si no, como les digo, en el otro que tenga, que se les envíe, hacemos una especie de dashboard, en un medio hacemos también algo similar con este. Bueno, creo que las sumas estas sí les apareció todos al final, ¿verdad? Porque lo que medio me acuerdo de que Joana se había quedado en eso, que le aparecía esto, que creo que sí, terminó dándole los datos, ¿verdad, Joana? Todos esos que están ahí. Sí, profesor, terminé. Lo que estoy Okay. revisando es que tenemos datos diferentes. Ah, de verdad, La no primera, deberíamos. la columna después de febrero, sí los tengo idénticos. Okay. La que está entre marzo y abril, ya no. Son diferentes valores, pero deberían de ser los mismos porque no hay ninguno que esté y que yo recuerde, no había cambiado yo nada de esto. Pero no importa, porque ahí lo que usted nada más haga. Para verificar, vea nada más la suma que ha hecho. Si es esta la que dice que le aparece diferente, haga, ¿cómo se llama? La resta de la suma de abril menos la de marzo y debería de darle el valor que usted tiene ahí. Ah, por ejemplo, acá, si yo le pongo que esto va a ser igual a este valor menos la venta que se hizo en marzo, ahí tengo los 3.893, que es lo que tengo acá, que sería para ese. Ya para este otro sería los, que va a ser igual. Bueno, esta venta de acá, con esta me va a dar esta. Vamos a ver, los 1.965 menos 1.309 son los 556 que tengo. Ahí tengo esos dos que están ahí. Entonces, así verifíquenlo ustedes. Si les salen los valores que deben de ser, no habría ningún problema. Ahí es una resta nada más. Tiene que restar el mes, por ejemplo, febrero menos el de enero. Como es mes anterior, ¿verdad? La diferencia que estamos sacando, entonces, por eso tiene que ser ese mes con el anterior. Le dio en el de abril y marzo.
Sí, okay. Ah, pues ya con Sí. eso, si lo tiene así, ahí estamos bien. O sea, en Vamos. la operación me da, pero en la columna, ¿cuál sería que lo tiene usted? En la columna I, la diferencia entre abril y mayo. O sea, este valor es el que a usted le da diferente, esta que tengo acá. Y abril, mayo. Sí, porque en la primera celda tengo 4.331 positivo, $11 positivo, y después tengo menos 5.635. Y lo que aplicó Joana, no sé, le aplicó, pero en este sí lo tiene igual. En este de acá, en el de febrero con Entre referencia. febrero y marzo. No, tiene, ajá, entre febrero y marzo, pero en realidad es febrero menos la venta de enero. Sí, ese lo tengo igual. Qué raro, porque no sé por qué le ha cambiado. Porque quiere decir que aquí sí aplicó usted la diferencia anterior. Ajá, o sea, el mismo comando, digamos. Sí, ajá. Sí, o sea, en algún momento se cambió o yo cambié algo del cuadro, pero los demás no sé si así lo tienen. Porque eso es la otra. Quizás yo lo tengo diferente y ustedes lo tienen. Todos ustedes lo tienen igual, yo lo tengo diferente. No sé, alguien me ayuda a ver cómo lo salieron ustedes. Si les da lo mismo o les da diferentes valores a los que yo tengo acá. Por lo menos los dos primeros, este de la diferencia entre febrero y enero, que sería esta que está acá, y esta sería la diferencia entre marzo y febrero, esta que está acá. Jaime, al final no sé también si pudo hacerlo usted, si le logró salir o no le salió. Sí, profe, lo estoy haciendo, pero en otra computadora, en otra laptop. Ah, Estoy okay. trabajando en otra porque en esta no No, pude. no le dio bola, okay. Ah, no, Bueno. entonces estoy trabajando en otra, sí. Vaya, okay. Y Priscila, ¿usted sí le dio esto? Los mismos valores. No, la verdad Tampoco. es que yo aquí no. Pero es que no sé, porque yo no sé si está ordenado por meses o no Ah, importa. usted es la que tiene ese problema, ¿verdad? Pero Ajá, entonces entonces puede no ser. sé si es Joana, eso. usted no es el problema que tiene de los meses. ¿Cómo están ordenados? Y ya que me dijeron eso, ya me acordaron. Vamos a hacer eso entonces. Vale, yo lo voy a hacer de una manera, no los meses, porque a mí no me afectan los meses, sino que vamos a ver. Voy a tomar, hagamos, bueno, voy a hacer mejor una nueva. Si quieren, hagamos una nueva hoja y aprovechamos a hacer eso que me estaban diciendo para los que no tienen que tienen ese problema. ¿Cómo lo verifican? Simple, solo le ponen enero o lunes con cualquiera de esos que lo pongan en español. Usted hace así la serie de relleno y ahí debería de rellenar. Si no hace eso y les copia el mismo mes o el mismo día, entonces usted tiene problema ahí por el idioma que tiene que ha de estar en inglés. Si usted lo pone en inglés y ya sea el mes o el día y le hace la serie de relleno, entonces no tienen problema. Pero si lo hace en español y no le sale, entonces ahí es donde tiene que hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hagamos una nueva tabla y ahí aprovechamos a ver eso. Vamos a ver, la voy a dejar acá como tabla, como hoja, quiero ver, 8. No sé cuánta llevamos yo, ya, pero aquí la que yo tengo es la 8. Vaya, voy a utilizar, vamos a ver, ¿qué nos puede servir de esto? Pongámosla, aquí no importa lo que sea, vamos a poner el total aquí. Uy, no, total, no, espérenme. Este no. Ah, y es que, espérenme, estoy ocupando otro archivo que no es. Vamos a ver, voy a abrirlo nuevamente. Quiero ver. Y me dicen ustedes si no. Entonces, ¿cuál es el que estamos trabajando? El que tienen ustedes abierto ahorita. ¿Cómo se llama? Sesión 18, ¿verdad?
No, sesión No, 14. 14. 14. Ay, perdón, estoy en otro lado, perdón, permítanme. Perdón, perdón, perdón. 14, 14, 14. Ok. Vaya, hoy sí, creo que este es. Vaya, vamos a ver. No hemos agregado ningún campo, ahí lo tenemos. Ok, justo. Vaya, entonces voy a hacer la nueva. Hoy sí, me sale como hoja 8. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es, aquí no importa eso, vamos a poner las ventas como valores y vamos a poner, quiero ver, cargo, cargo, producto, producto podemos poner, ¿ve? Pongamos el producto en las filas y la suma de ventas en la sumatoria de valores, en ese cuadrante, que nos quede así de esa manera. Son poquitos acá, ¿verdad? Pero nos va a servir, nos va a servir eso. Va, entonces, uy, quiero ver cómo se. Ah, pero también tengo problema aquí con esto. Vamos a ver. Copien ustedes, por favor, esto que está acá. Sí, vamos a ver. Copien esto aquí en una. En unas celdas separadas. Vale. Y creería que a ustedes les sale así como lo tengo yo. Vaya, así le sale a ustedes, ¿verdad? Así como no tengo yo camisa, cartera, corbata, faldas y todo lo demás. Vamos a tener aquí. Sí. Ok. Espere, profe. Vaya, me espero. A mí ya me salió organizado. ¿Cómo? En orden alfabético. No, no era eso. ¿Cómo no? De la C hasta la Z. C, o sea, primero camisa, cartera, Ajá. corbata, faldas. Vaya, sí, Ya me lo dio así de. así tiene que salirles. O sea, justo así como lo tengo acá, así tiene que aparecerle. Y eso es lo que quiero que yo que lo que quiero que copien en una celda. Eso solo vamos a tener como referencia temporal que vamos a utilizar. Entonces solo seleccionen acá, copien y le pongan en cualquier celda y ahí va a estar así. Ya va a estar ordenado. Ya, profe. Ok, Ale. Y ya. Vaya, ok, perfecto. Vaya, vamos a ver. Vamos a ir cambiando esto. Vamos a pasar a lo que es. Va, díganme ustedes qué quieren que aparezca primero. No lo hagamos en orden alfabético. ¿Qué quieren que aparezca primero de todos estos? Falda. Falda. Vaya, pasemos falda para arriba, pues entonces, arriba de camisa. Pasémoslo ahí. Después, ¿qué le ponemos? Ponemos vestido. Corramos esto para abajo. Pongamos vestido acá después de falda. Entonces quería falda, vestido, podemos cambiar acá cartera, cartera que aparezca después. Después le podemos poner zapatos, vale, que nos quede así. Falda, vestido, cartera, zapatos, corbata, pantalón y camisa. Me avisan cuando lo tengan listo. ¿Ya? Done. ¿Estamos? ¿Demás? Jaime, ¿estamos? Estamos, profe. Ok, vaya, ahora vamos a lo siguiente. Ahí no está Alan, ¿verdad? Me ha dormido. Sí, todavía está haciendo la digestión. Vaya, ahora vamos a ocupar eso que están ahí, va a ser solo temporal. Entonces, todos ustedes han trabajado ya con la personalización del listado, ¿verdad? Si no, nos vamos aquí al backstage, nos vamos a opciones y nos va a salir este cuadro de diálogo. Con las listas personalizadas.
Nos vamos aquí a avanzadas, nos vamos hasta abajo y le damos acá a modificar lista personalizada. Vaya, a ustedes les va a aparecer algo similar y ahí es donde van a ver que no les van a aparecer, en el caso de Priscila, ¿verdad? Que no le aparecen ni los días, ni las, ni la, ni los meses. En No, sí español. me aparecen. En Yo español. le dije que, yo le dije que ahí mismo había agregado una lista en español porque me aparecían en inglés. Pero Pero igual no usted me, no me los modificó. la hizo, Priscila. Sí, yo la hice. Ajá, cabal. Por defecto no le aparece, sino que usted la personalizó. Vaya, ok. Entonces, va, lo mismo que vamos a hacer ahorita aquí es que es lo que usted después va a hacer, Priscila, porque tiene que agregarlo así de esa manera. Entonces, como les aparece este cuadro de diálogo, ¿verdad? Nos vamos a posicionar acá en este rectángulo que dice acá, importar lista desde las celdas, acá. Solo que dejen libre las celdas en donde pusieron el listado, todo el listado. Pero ¿a dónde se fue primero? Le escuché Vaya, como vaya. backstage. Aquí en archivo. En archivo, váyase a archivo, Ah, ok. después a opciones y le va a aparecer este cuadro. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ve usted ahí que aparece la opción de avanzada? Correcto. Ok, váyase a avanzada y luego nos movemos hasta el final. Váyase hasta el final. Y ahí un poquito arriba va a ver que dice modificar listas personalizadas. Dependiendo de Correcto. la versión, ahí va a cambiar un poquito, pero más o menos por ahí está. Le da clic ahí Listo. y tiene que abrirles esto, ¿verdad? Correcto. Ok, vaya, ahora nos posicionamos acá, en esta parte, está acá. Solo posiciónense ahí y van a ver que está blinqueando el cursor. Como debemos de tener lista las celdas donde hemos puesto el detalle, o sea, todo el listado, entonces vamos a venir y seleccionamos todo. Seleccionamos todos esos que están ahí. Y le vamos a dar importar. Aquí, importar y ya tendría que aparecerles ahí. ¿Verdad? Y luego, ajá. Eso sin necesidad de escribirlos. Sí, porque, no, pero esto ya lo había hecho, Jaime, esto ya lo había puesto por aparte, ajá. Sí, acá como le damos importar, entonces él automáticamente los toma. Ya una vez aparezca acá, que tendría que aparecerles aquí también, le damos aceptar, aceptar, y ahí estamos. Ya esto ya no lo necesitamos, así que pueden eliminar todo eso. Ya, y sí, eso ya no lo vamos a ocupar. Profe, Que mande. teníamos que darle importar. Sí. Ah, no, bueno, otra vez. Sí, tiene que darle ahí importar y ya tiene que aparecerles ahí en el cuadro. Ya cuando le aparezca, entonces solo da aceptar, aceptar y ya después elimina ese listado que habíamos hecho. Ve ahí y me confirma, por favor, cuando lo tenga. ¿Cómo vamos los demás? Mire, una duda básica, ¿cómo hacía para copiar, para mover, digamos, decía falda, pantalón, camisas, y las comenzó a mover? Yo hacía control, ajá, yo hacía control C, control V, y usted no hacía Lo que eso. ¿Qué pasa es que hacía usted usted? lo hace, tiene dos opciones. Uno, si lo hace con combinación de teclas, es eso, control C, control V, pero ese es copiar, pegar. Pero para mover es control X. Ese es con combinación de teclas. Pero le sale más fácil a usted hacerlo con el mouse. Solo se posiciona acá. Tiene que ponerse en el borde o en la orilla de la celda, clic sostenido y mover. Digamos, si es una sección completa, estas tres celdas, no a la esquina, porque la esquina es para copiar. Aquí tenemos todo esta área, el borde, para donde tiene que estar las cuatro flechitas, clic sostenido y usted lo mueve. Es más fácil que estar dándole control X. Listo, gracias. Ok, vaya, ok, ahora ya lo tenemos. Como esto lo tenemos ordenado, ¿verdad? Todos lo tenemos ordenado, que así es como nos apareció desde el principio. Camisa, cartera, corbata, falda, pantalón, vestidos y zapatos, así lo tenemos. Ok, ahora nos vamos a ir acá a esta parte de aquí del ordenamiento de lo que tenemos acá, donde está la etiqueta de la fila, y nos vamos a ir a más opciones de ordenación. Ok.
Entonces les aparece este cuadro de diálogo. Creo que parecido o similar les va a aparecer a ustedes según la versión que tengan. Pero yo creo que casi todos andamos en la misma versión. 2016-2019 es la que andamos la mayoría. Entonces acá le aparece ascendente de A a la Z y después le dice el otro que es manualmente para arrastrar elementos para reorganizarlo. Entonces acá le vamos a dar manualmente y le damos más opciones. ¿Ya? Le tiene que aparecer eso. Les apareció ese cuadro ahorita. ¿Sí? Sí. Ok, vaya. Tienen un chequecito, ¿verdad? Donde dice ordenar automáticamente. Quiten ese Sí. chequecito del ordenamiento que tienen ahí y se van a esta parte donde da este que dice sin cálculo. Y ahí donde están todas las listas ya personalizadas, las que tienen por defecto y las que están personalizadas. En este caso, al final vamos a encontrar la lista que nosotros acabamos de importar. Seleccionamos, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y ahí vamos a ver de que nos debería de seleccionar el filtro. Ay, ¿qué pasó? Que no me los hizo. Vamos a ver. Uy, no. Oh, uy, no puse ahí. Aquí. Ahí está. Aceptar, ahí está. Vean si les da. O sea, después de irse a más opciones por ordenamiento, quito el autoordenar y Ajá. selecciono Vale, la lista de falda, vestido, cartera me y voy le pongo otra aceptar, sí, aceptar. me voy otra vez acá. Están ustedes ubicados aquí, ¿verdad? En la etiqueta de filas. Vale, entramos donde dice más opciones de ordenación. Ya tiene que aparecer eso. Quitamos este. ¿Cómo les aparece a ustedes? No, les aparece este, ¿verdad? Por defecto, como lo acabamos de mover. Vale, pero aquí lo ponemos así, ¿ven? Que quede así. Espérense, otra vez voy a entrar. Así, manualmente. Manualmente, más opciones. Y acá tienen que. Este aparecía un chequecito, si no me equivoco. Le quitamos el chequecito y ustedes yo creo que no lo van a tener porque ya lo habían quitado, se van hasta abajo y ahí seleccionan la lista personalizada que acabamos de importar, le dan a aceptar y ahí tendría que aplicarle ya. Le dan a aceptar otra vez y tiene que aparecerle. Ya aquí ya lo volví a deshacer para volver nuevamente. Se quedaron. Ordenamiento, le voy a decir. Vean cuál es el que tiene por defecto ustedes. Opciones, quitamos esto, le decimos esto, uy, aquí donde están estos, la lista, aceptar, otra vez no me lo agarró, otra vez, tiene que ser en más opciones y tiene que ver ahí. Tal vez esta es la que les están dando. Vean esta, tienen que quitar el chequecito ese que no lo voy a poner porque si no, no lo van a poder seleccionar. Le dan falda, aceptar. Ay, me volví a cambiar. Es que eso hay que ver, que no se vayan a cambiar de celda. Pero. Es que me cambió tal vez aquí de celda. Vaya, ahí está. A mí no me lo agarra. No se lo agarra. Lo vamos a No. ver. Quiero ver. Ya lo hice como un montón de veces. Veamos. Vaya, dijo que aquí, Póngase a mirar ¿verdad? dónde están las No. etiquetas. Ajá. Ahí. Ay. Ahí. Vaya. Ajá. Ahí ya está ese, ¿verdad? Manual. Okay. Más opciones, ya le quité el chequecito, ya seleccioné esa lista y le doy a aceptar, ¿no? Sí, ahí le doy a aceptar. Y aceptar.
Pero no me lo cambio. Le tendría que cambiárselo. Ni a mí tampoco Vuélvale me funciona. nuevamente a dar. Vale, vamos a ver. Ahí ya le puso, ya escogió el, ya tiene la lista, ¿verdad? Ahí está acabada, así como lo habíamos hecho, ajá. Sí. L. ¿Ve? A nadie le funciona este, porque solo a mí me funciona. Tampoco, profe. Vaya, otra vez vamos a hacerlo despacio. Vámonos a la ¿Y etiqueta. qué? Ajá. Ajá, ¿qué es lo que buscamos? Porque a mí me sale igual Vale. camisa, cartera, corbatas. Sí, no, tiene que salir de como nosotros lo habíamos dejado en la lista personalizada que acabamos de hacer. Ok, vamos a ver. Si usted le pone el que viene por defecto ahí abajo, ese, ¿cómo se llama? Sí, que dice ahí ascendente, ¿verdad? Ascendente a la Z, ahí solamente le va a aparecer los otros, no le va a dar chance de hacerlo. Entonces nos vamos a ir, como se metió al ordenamiento, tiene que ser manualmente, después se va más opciones. Ajá. Y ahí, sí, solo escoge. Y tendría que ser. No puede ser que no le salga. ¿A quién más? A nadie de ustedes le sale. No, No, Joana profe, tampoco. auxilio. Espéreme, pues. Vamos a ver, aquí lo voy a hacer nuevamente. Tal vez si repetimos todos paso por paso. Sí, Vaya, voy a quitar esto. Lo voy a. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí ya lo tengo. Me voy a meter acá. Ahí está. Espérenme, lo voy a dejar como ustedes lo deberían de tenerlo. Este debería de estar así. Ahí está por producto. Le doy a aceptar. Ajá, pero aquí vamos de la Z. Vale, no le sale así a ustedes, ¿verdad? No es camisa, pantalón, corbata, zapatos. No es ese orden que tienen, ¿verdad? No. Vale, pero no importa porque igual está desordenado. No es como lo queremos. Vale, nos vamos ahí y nos vamos más opciones de ordenación. ¿Okay? Vale, tenemos. ¿Cómo les aparece a ustedes? ¿Manualmente o ascendente? Si le aparece ascendente, aquí están todas estas. Si le aparecen manualmente, no está nada eso. Manualmente. Ok, le vamos a dar manualmente y le damos más opciones. Más opciones y a ustedes al principio les salían el chequecito este, ¿verdad? Que se lo quitamos. Entonces nos venimos Correcto. vamos a seleccionarnos que deberíamos de tener falda, vestido, carteras, apenas alcanzo a ver ahí. Y otra vez no me salió a mí. Ya me sacaron otra vez porque no me salió. Vamos a ver, espérenme. Ya me salió. ¿Ya le salió a usted? Sí, ya estuvo. Va, ahí está, ve. Ya sé por qué. Ya se dio Aquí cuenta usted por está. qué, Félix. Porque estábamos encima de etiquetas y no No, en aquí debería camisa. estar. No, ahí debería estar. Va, solo dígame si así le sale ahorita. Así es como lo habíamos dejado, ¿verdad? Creo que así lo habíamos dejado. Falda, Sí, esa vestido, fue la lista cartera. que creamos. Ajá, así quedó, ¿verdad? Vaya, ahora ya le salió a usted, Priscila. Tampoco. Vaya, vuelva nuevamente. Páseme, quiero ver. Ok, va, nuevamente. Vámonos allá donde están las etiquetas. Ajá. Vaya, selección. Ahí, Ajá, la selección. selección. Exacto, map de ordenación. Vamos a Ya le ponerle, dejo ahí el manual. déjele, póngale el ascendente. Vamos a ver, ascendente, no, ese no se toca porque ese no lo vamos a ver. Déjelo, si váyase a más opciones, váyase a seleccionarlo, no tiene el chequecito. Aceptar. Sí, aceptar. Ay, sí. Ah, pues hay que ponerle ascendente, Sí. no el manual. Ajá, cabal, ese era el que estaba dando problemas. Ya me salió Ahora a mí pre. también. De hecho, lo estaba probando con algo de lo que hacemos aquí nosotros, así que. Ya le aplicó, ya Sí, aprovechó, estuvo. Felipe.
Va. Pues sí, de una sola vez. Ahora pruebe usted, Priscila, debería de hacerlo, pero tiene que aplicarlo así, Priscila, para los meses, para que Okay. en la tabla le aparezca así, porque si no, no le va a aparecer, porque siempre va a estar haciéndolo como lo hace. Pero con los meses no puedo poner el ascendente, ¿no? Ese es el suyo, ¿verdad? Ajá, y lo que tendría que hacer Sí. es cambiarlo. Veamos si lo aplica, Sí, si se lo ahí. aplica ahí, váyase allá a las etiquetas de fila. No, a las etiquetas de fila, así como lo hicimos el Aquí. anterior. Allá donde están todas las etiquetas, vaya, denle ahora más opciones y veamos si le aparece. No, ese no, ese no, ese no lo toque porque eso no lo necesitamos. No, así déjelo, El váyase a más manual opciones. siempre. No. Ah, vaya. Vamos a probarlo en ascendente. Váyase a buscar a dónde están. Okay, Ese. veamos si se lo Yo esa aplica, que ya paradita que está hecho. tenía. Ajá. Ahí. No. No. No, pero es que ¿dónde está ubicada? No, allá donde están las Espérate. etiquetas de fila. No, yo tengo Ah, aquí. no, en esta. Exacto. Ah, estoy en otra entonces. Y en la primera opción, ¿cómo la dejó? Porque no vi cómo dejó en la primera opción. El Así. manual, pues le No, quito eso. dele, póngale ascendente. Ah, güey. Vaya, póngale más opciones. No, ahí no lo toque porque. Es, ahí siempre es sucursal. Ajá. ¿Cuál sucursal? Es que sucursal dice la opción Pero ahí. déjela. Vaya. Es que hoy usted es la que va corriendo, no la alcanzo a ver lo que va haciendo. No. No, vaya, Vaya, haga vaya, algo. perdón, fui despacio. Pero es que sabe qué pasa. ¿Qué pasa, Priscila? ¿Qué? Vaya, abre la tabla dinámica. No, ahí la esta, métase a la tabla. Posiciones en la tabla. En esta. Ah, bueno, ok. En esa, ahí. Va, en el cuadrante, elimine lo de la suma, pero abra los campos. Va. Abra los campos, necesito ver Espérame, los está. campos. No estoy Vaya. entendiendo. Vaya, Priscila. Ahorita está usted en la tabla, ¿verdad? Quiero ver los Sí, campos. aquí estoy. Quiero ver el área de Eso no campo, donde campo. están los cuadrantes. Ay, no, me está hablando en chino y ese que es el inglés no puedo. ¿Dónde es eso? No sabemos dónde los Es que usted lo ha cuadrantes. escondido. Váyase allá a diseño, Ah, ya le entendí, pero es que eso mostrar, no me aparece, no sé por qué. porque los ha Ya sé eliminado, el cuadro. los ha No, yo no he ocultado. eliminado nada, yo no he hecho Va. nada. Váyase a analizar tabla. Se Pero siente, entonces, dicen, no, yo es no fría. fui, sí, yo no fui así. No. Váyase a analizar tabla. Ya me va a decir que yo fui el que se los escondí. Vaya, Vaya. allá a la derecha, en el último grupo donde dice mostrar lista de esa. Exacto. Pero le juro que no había hecho nada. Yo de hecho estaba Está diciendo, ¿por qué bien. no me aparecen estas cositas otra vez? Le creo, Vaya. Priscila, le creo. Vaya, ahora váyase a quitar la suma de ventas 2, porque esa no la necesitamos. Y vamos a hacer los cambios de una vez así. Vaya, ahora pase la fila, las sucursales a las columnas y el mes pase a la fila. De ahí abajo, en los cuadrantes, solo arrástrelo. Ajá. ¿Y los Y los meses? meses a las filas. Okay. No, no se pasó. Así. Ok, vaya, hoy sí, vamos a ver. Vamos nuevamente a la etiqueta de fila y hace todo lo que acabamos de hacer. Ahí Ahí está. está. Ajá. Ahí está. Hoy sí. Gracias, profe. Ay, disculpe, yo no Vale. estaba enojada. Yo así hablo, emocionada. Ya sentía que me agachaba porque ahí no sentía que me caía mi queja. Y así es, la Ah, de conocía a la verdad. profe. Sí, le da duro a Ah, medio mundo. también. Alexa, Ya la sentí. descubrió. Ya nos No. descubriste, dígale. No, como es que Ay, dice. se ríe. Se ríe. Yo no soy, dice. Vale, vamos a ver, vamos a hacer la otra que nos quedaba pendiente, pero esa vamos a hacer una nueva. Vamos a insertar, vamos a hacer
Una tabla dinámica. Esta sería, bueno, en mi caso es nueva, hoja 9. No sé cuántas llevan ustedes, pero no importa. Y la vamos a poner ahí. Ok, vamos a poner acá. Me interesa las. Ahorita me interesa las ventas. Pongamos las ventas. La suma de ventas y hagámoslo por sucursales. Vamos a dejarlo así con esa. Y ahora vamos a ver lo que ya les mencionaba en su momento. Vamos a poner el formato que sea contabilidad y ahí dejamos eso. Ok, ahora decimos, bueno, esos valores que tenemos ahí no tienen IVA. O sea, hay que agregarles el IVA para eso. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar el campo calculado. No, igual, nos posicionamos acá en esta columna, en cualquiera de estas celdas que están ahí, y nos vamos a ir a la parte de esta donde está análisis de tabla dinámica. Van a ver que hay un grupo que se llama cálculos. Vean ahí. Ahí está cálculos y hay uno que dice, del que creo que el único que tienen habilitado campos, elementos y conjuntos. Abrimos y ahí aparece campos calculados. Le da campos calculados y tiene que aparecerles este recuadro. Este cuadro de diálogo donde nos aparece el nombre, fórmula y todo lo demás. Vamos a ver, en el nombre, aquí vamos nosotros a poner qué nombre queremos identificar a esa columna que vamos a crear. Entonces, como nosotros aquí vamos a ponerlo, el IVA, vamos a llamarle IVA. Hay que ponerle un nombre siempre a eso, porque es un nuevo campo que vamos a crear. Entonces le ponemos IVA. Y aquí abajo están todos los campos de la tabla que ya tenemos. Como lo que nos interesa es aplicar ese IVA a las ventas, entonces nos vamos a ir acá donde está ventas. ¿Sí? Aquí aparece el campo de ventas y le dan insertar campo. Acá donde dice fórmula, ahí ya está el igual. Ese ahí lo dejan y solo le dan, seleccionan el campo, le dan insertar campo y ahí tienen eso. Y ahora vamos aquí a hacer la fórmula y le vamos a decir que eso va a ser igual a las ventas por el 13%. Está ahí. Ok, por 13% le damos sumar, le damos aceptar y ahí tiene que abrirles el nuevo campo que va a ser ya el IVA, que parece como suma de IVA. Profe, le doy sumar. Sí. Si no, vea si le da solo aceptar, creo que se lo aguanta también. Siempre se me olvida un paso. Pero ahí sí ya. Vaya, Perdón, ven, perdón, ¿qué perdón, manda? me quedé un poquito. Solamente la pregunta que tengo es, se fue a diseño de tabla dinámica, me parecía ahí en el justo en ese en ese en ese en No, esa parte, en ¿verdad? análisis, en analizar tabla Ah, ok. dinámica. Análisis. Analizar Bueno, no tabla era la dinámica. sección. Ah, no, pero no, a mí me parece con otro nombre, si no estoy mal. ¿Cómo le A ver. aparece a usted, Félix? Ajá, a mí solo me dice analizar, literal. Ah, vaya. Literal, analizar. Ok, Sí, que está pero la el misma. cuadro que me da a mí me sale diferente, eso sí. Puedo verlo. Sí, permítame. Pero. Es que cambian por las versiones, a veces cambian y en algunos casos les digo, mira, váyanse a este lugar y no encuentran dónde es por lo mismo. O cambia el nombre o cambia la posición y todo eso. Se me está trabando la compu. Le voy a mandar una imagen Ok. al grupo ¿Qué porque versión se es me la tuya, está. Félix? No, no recuerdo qué versión es esta, Todos ustedes no sinceramente. tienen la misma versión. Creería que no, pero le No. voy a mandar. No sé si podría volver a compartir solo ese cuadrito para Sí, ver sí, si sí. tenemos Ahorita, alguna ahorita, similitud, ahorita. porque yo lo vi diferente. Al ¿Vea? que me parecía a mí. Ese que dice de configuración de campo, a eso me refiero. Aquí, a este que está acá. Este, hay un grupo que se llama, no sé si el grupo sí lo Ah, igual, ok. que llama Campos. Entonces, tengo que irme a uno que dice campos, elementos y conjuntos. Exacto. Ok, déjeme ver, porque ese sí no lo veo. Y Estoy le en van a analizar. aparecer como estas ¿Sí? tres opciones. Ahí es donde tiene que aparecerle campo calculado. Pero es que solo tengo campo como Ajá. tal, ¿verdad?
Usted, Félix, sí, tiene que estar dentro de la tabla porque si no, no le aparecería esa pestaña. Sí me parece analizar, pero no me parece esa opción de Campo tal calculado no le cual me dice. aparece. Me aparece cambiar datos de origen, me aparece configuración de campo, me aparece la opción de tabla dinámica y en esas opciones tengo más opciones. Mándeme la captura, porfa, quiero ver. Ahorita, lo voy a Sí. mandar solo como esa, Ajá, de esa parte esas. de ahí quiero ver cómo te lo tienen. Ahorita. Este sí es el Excel que, pues sí, que obviamente uso, ¿verdad? Okay, veamos. Diariamente. Y estoy en la opción que le digo que se llama analizar. Alguien pudiera escribir en el grupo que tenemos. Ah, para ver dónde están. Sí, eso es lo que ando buscando Ajá. también aquí, dónde estoy. Vamos a ver, 14, este creo que es. Si no me equivoco, este es. Ahí está. Ahí está también llevando. Ahí le mandé la imagen, Ok. las opciones que me aparecen a mí. Okay, quiero ver. Sí, es diferente el que le aparece. Vaya, váyase entonces, Y ahí donde dice cálculos, ¿no será? Sí, eso es lo que estoy viendo, que podría ser donde dice Ah, sí, cálculos. de hecho. Campo calculado decía, ¿verdad? Sí. Ajá, en cálculos, campo Ya. calcular. Ahí Lo aparece, tengo, ¿verdad? gracias. De hecho, sí, ahí está. Gracias, gracias. Como que, bueno, no sé si es el 365, que no lo vi raro eso. Vale, entonces ahí es donde se va, donde le aparece los campos calculados. Tiene que aparecerle esto ahí, sí, él tiene que aparecer este cuadro de diálogo, Correcto. ¿verdad? Y ahí va lo demás. Ahora, ya aplicamos el primero, que es el del IVA. Ahora, saquemos el total o apliquemos el total. Volvamos nuevamente a campos calculados y vamos a irnos en el nombre, le ponemos ¿qué? Total, vamos a ver si lo toma. Total. Y la fórmula en este caso, ¿qué sería? Sería ventas, insertamos campos y aquí más y vamos a buscar IVA, insertamos campos. Le damos sumar, le damos aceptar y ahí debería darnos ya el total de la IVA, de la venta junto con el IVA. Me quedé, profe, ¿lo puedes repetir? ¿Cómo no, Sonia? Vamos a ver. Voy a deshacer, esperen. Me voy acá. Calculado. Ok, aquí tengo el total. Bueno, aquí vamos a buscar, aquí voy a buscar el total. El IVA sí ya lo tiene, Sonia. Ese sí ya lo había hecho. Sí, ese sí. Ok, vaya. Pongámosle aquí entonces en el nombre, pongámosle total. Ah, permítame que creo que voy a quitar este también porque a mí me aparece esto acá y no lo tengo ahorita. Vale, hoy sí. Le ponemos acá total. En la fórmula, nos posicionamos en la fórmula, bajamos a buscar dónde están las ventas. Insertar campo y tiene que aparecer ahí arriba. Solo fíjese que ahí que no vaya a quedar ese cero. El igual sí tiene que quedar. Ventas, le damos más y en este caso sería IVA. Vamos acá a buscar campo de IVA, insertar campo. Así debería de quedarle ahorita. Vamos Profe, a y ver. el cero que me aparecía antes lo borró. Sí, ese quítenselo, ese Ah, ya quítenselo. ve que yo siempre me salto un paso. Pregunta. Pregunta. Dice mejor que O sobre y sea no que comparte, dice. ahí solo se puede sumar, literal, en el anterior, en el cuadrito anterior, solo eso permite hacer. No, no, No. no, ahorita es lo que quiero que hagamos lo otro, pero solo Ok, quiero ver si perdón. Sonia, si ya lo le salió Sonia. Sí, ya estuvo, Y él le da gracias. aceptar y aparece eso. Bueno, me iba a aparecer porque no me apareció.
Vaya, ahora vamos a lo otro. Pero sí les dio a ustedes, ¿verdad? Y ya, ya no lo apliqué aquí. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Aquí está el total. No, no, aquí. Cuando ustedes quieran buscar los campos, se vienen acá y aquí va ventas más total. Ya le damos aceptar, le damos aceptar. Y aquí, como ya está ese campo, entonces solo lo agrego, Ajá. ¿verdad? Aquí solo lo paso Ah, para okay. acá y ahí me aparece. ¿Ok? Vale. Yo qué pasa, como lo había modificado, por eso lo estaba haciendo así. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ya con lo que preguntaba Félix. Vamos a hacer una nueva tabla. Vámonos allá a la tabla principal. Vamos a insertarla, pero la vamos a dejar ahí mismo. Vamos a poner hoja de cálculo existente, buscamos esta hoja y pongámoslo aquí abajo. Ok, para que aparezca ahí abajo y no tengamos más hojas de las que necesitamos. Vamos a ver, pongamos, díganme ustedes, quieren, por ejemplo, aplicar un bono. Vamos a ver, apliquemos un bono. ¿A quién se lo pongamos? Pongámoslo acá por departamento. Pongamos departamentos y pongámosle, ¿dónde está? Sueldo. Ahí está. Con estos datos vamos a trabajar. Ok, acuérdense, esto solo estamos haciendo cálculos solo por hacerlo, ¿verdad? Pero ya, de hecho, aquí el sueldo, la suma de todos los sueldos, va, digamos que esas fueran, pensemos, no son, le puse sueldos para que no sea lo mismo de las ventas, pero pensemos Profe, que esto, perdón, ¿qué manda? me da error para insertar en la misma hoja. Creo que algo no estoy haciendo. Por dos, yo iba a preguntar eso. Le pongo insertar tabla 1 en hoja existente. Ajá, y Me se voy van a a mi la hoja. hoja, que es para mí la 11. Ajá. Se Y posicionan ahí. abajo, ¿verdad? No está a la par. Se posiciónense abajo, abajo de la tabla que ya tienen. Hoy sí, creo, no sé por qué no me salí, pero hoy sí ya me salió. Ya le dio ahí a Priscila. ¿No? Y le dio Me dijo que le daba departamentos hoja y 9 y después agregar esto. No. ¿quién, yo? Sí, perdón, profe. ¿Dónde, Priscila? No, vaya, usted ya le Eso dio. puede volver, puede No. repetir el proceso. Vaya, pues ahorita voy. Voy a eliminarlo. Voy ahorita a eliminar esto. Va. Solo fíjese usted que yo tengo la primera tabla aquí arriba, ¿verdad? Aquí. Ahí. Ok, me voy a tabla dinámica, lo normal que ya hicimos. Le decimos hoja de cálculo existente. Y acá me voy a la hoja 9 en mi caso y me posiciono aquí abajo. Y solo le doy a aceptar y ahí tendría que aparecerle. Puedo ver, Priscila. No, no sé qué estoy haciendo mal. Quiero ver qué hizo. No carga todavía. Ya lo puse ahí. Ahí está ya. Vale. Vaya, estamos aquí, ¿verdad? Le Ok. doy a tabla. Le doy aquí a hoja de cálculo. Y me voy a la 9. Espérenme, que hoy me he perdido. Pero ahí creo que estamos bien. Vaya, vámonos. Ajá, posiciones ahí abajo. Aquí. Sí, ahí. Y le doy a aceptar. Ajá. Ah, hoy sí, no me dejaba. Qué La ley de Moore. vergüenza. Bueno. Lo que pasa es que ya para trabajar todos los días vamos a tener que estar conectados, profe. Está bien. Vaya, vamos a ver. Entonces hoy sí lo tenemos acá. Bueno, pero igual, como podemos cambiarla, no hay problema. Mejor, creo que saldría mejor. Es que quiero ver donde tengamos más datos. Yo quiero ver, pasémonos a ventas por. Ah, creo que por productos podría ser, miren, ve. Sí, ahí hay un poquito más de datos. Vámonos a entonces cambiemos el cuadrante de filas, ponga un producto y la sumatoria de valores que sea las ventas. Ahí no importa si tenemos o no tenemos los mismos valores. Aquí lo que quiero es que hagamos la operación esta. Vale, entonces, imagínense acá, dicen ustedes, ok, vamos a ver, queremos aplicar un bono. O solamente o mediante criterios como por ejemplo que haya vendido
o que el producto sea, la venta haya sido más de qué, pongámosle de 30 y, pongámosle de 37 mil dólares. Ok, entonces para eso, igual nos posicionamos en la tabla, campo calculado, ¿sí? Y ahora acá le vamos a poner bono. Le vamos a poner bono. En la fórmula, acuérdense de borrar siempre el cero. Y le vamos a poner ahora, que, ¿cómo comenzaríamos para ustedes en una fórmula normal en, dentro de la hoja? ¿Qué función condicional aplicarían ustedes? Porque es una Sí. condicional. Tiene que, no, la I no, porque acuérdense que la I No. son varios criterios los que debe de cumplir. En este caso, Sí. sí, exacto, muy bien. Entonces le ponemos sí y aquí también no tenemos asistente. No tenemos asistente de función, entonces debemos de conocer la sintaxis de cada función. ¿Cuál es la primer, el primer argumento? La condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a buscar las ventas, vamos a ir a buscar dónde están las ventas, insertar campo. Y decimos si las ventas son mayores a 36 mil. Cierro mi condición y mi valor verdadero, ¿cuál sería? Sería ventas, insertamos campo y lo multiplicamos por qué? Por el 3%, por ejemplo. Digamos que ese sería el bono. Coma, mi valor, ahí cierro mi valor verdadero, mi valor falso sería que no quiero que parezca nada, entonces que tenga cero. Cerramos la función. Ahí le damos sumar, le damos aceptar y ahí tiene que aparecer, ¿no? Entonces, solo cuando se cumple, en este caso, la función que tendría que aparecer. En este caso, todos son arriba de 36 mil, entonces a todo le está aplicando. Si en una Pucha, hay de que trabajar ahí. si cambiamos acá. Pregunta, pero ahí Ajá. no hizo ninguna, digámoslo así, o sea, ahí hizo la parte de la función sí para hacer la parte del bono. Pero si podría subir, por favor, y poner y ubicarse En en las la campos del de valores. IVA, en la del IVA, en la del IVA, Ah, en la donde ok. sacaron el IVA. Aquí. Ahí, ¿cómo lo obtuvo? Porque ahí tuvo que haber multiplicado. Ajá, igual que en esta. Porque aquí lo que hice fue, lo que hicimos fue multiplicar las ventas por el 13%. Y esto que me devolvió acá, este es el puro IVA. Ok, pero ¿Verdad? solo el. Ah, ok, ya entendí. Literal es, o sea, literal es de ponerle el 13%, no 0.3. O sea, no sé si me entiende. Ah, sí, porque lo saqué por separado. Pero si usted quiere sacar de una sola vez el total, sí lo puede hacer de una sola vez. Sí. Igual que acá, va, Okay. yo acá lo desglosé. Lo desglosé porque yo tengo la suma de las ventas y he puesto nada más esto que me corresponde al bono, ¿verdad? Y aquí podemos crear otra en donde se ponga el total de las ventas más el bono o aplicarle de un solo el total de las ventas más el bono de una sola vez. Sí, ahí no hay Okay. problema. Sí, lo puede hacer. Me podría volver a podría mostrar la fórmula que puso. Sí, Ah, igual aquí a en el campo de venta valor. mayor que. Ahorita. No sé si se alcanza a ver ahí, Priscila. Vamos a ver. Ahí creo que sí se ve, ¿verdad? De hecho, le voy a cambiar acá, miren, vamos a ver. Le voy a poner Gracias. 40. 40 mil. Le voy a modificar, le voy a dar aceptar. Y ahí solo se aplica para eso. Miren. Solo me aplicaría para uno nada más porque solamente uno cumple, ¿verdad? Porque como le cambié el criterio, que no fuera mayores a 36, sino que mayores a 40, y solo una es la que me cumple eso, y por eso ahí me aparece, sí. Sí se comprende más o menos cómo trabaja los campos calculados. No, Joana, ¿dónde se me quedó? No, no, estoy bien. Ah, ok. Gracias. Ok. Y lo que le decía Félix acá, o sea, yo lo estoy haciendo por separado, ¿verdad? Pero ustedes podrían hacerlo de una sola vez todo. También podría ser el momento en que diga, ok, vamos a ver, tenemos por trimestres o por meses, tenemos enero, febrero, marzo, abril, las ventas que se hicieron según en cada una de ellas.
podemos hacer eso también y decirle, vamos a ver cuánto se vendió en cómo se llama. Voy a quitar esto. Vamos a poner esto, lo voy a poner para acá y voy a poner esto acá. No, mejor. No, tendría que ser este acá y este acá. Ahí sí. Aquí donde, así como lo habíamos hecho al principio, más o menos. Entonces aquí lo que podría hacer usted es decir, bueno, yo quiero ver si por lo menos, que cambie el criterio y decirle, yo quiero ver que por lo menos acá en cada mes las ventas hayan sido mayores a $2,000, por decirles algo. Pero en cada mes o en cada trimestre podría también ser eso, que por trimestre lo manejen. Ahí sí, ¿verdad? Usted ya aplicaría una anidación, ya no solamente una función simple, sino que ya tendría que aplicar una anidación de funciones para decirle, ok, quiero o anidar la función i o la función o, dependiendo de la condición que ustedes vayan a necesitar hacerlo. O sea, pueden hacerlo cualquiera. Así como cuando trabajaron allá en la validación de datos. En la validación de datos, en el formato condicional, en esos dos se trabajan fórmulas en donde no tenemos asistentes. Entonces usted tiene que sí o sí saber qué hace la función, cuál es la sintaxis, cuántos argumentos tiene, cuáles son los argumentos obligatorios, cuáles son los argumentos opcionales y el orden de cada uno, porque no tiene ayudante, no tiene el asistente, y ahí sí tiene que hacerlo, como decimos nosotros, a patita. ¿Verdad? Bueno, más o menos claro, o todavía alguna duda de cómo esto, cómo funcionan los campos. Está otro, porque estos solo son campos calculados, están también los elementos, ¿verdad? Que ese ya es otro piso también, que se puede trabajar dentro de todo esto. O sea, eso es de las bondades que tienen las tablas dinámicas, que se puede trabajar y hacer y deshacer, y hay un montón de cosas que se pueden integrar dentro de todo esto. Y no necesitamos de estar teniendo. Acá hemos seguido teniendo la original, ¿verdad? La de trabajo, porque hemos seguido creando, pero una vez ya hemos creado nuestra tabla, ya nos olvidamos de esta y la podemos eliminar. O ustedes pueden enviar directamente a alguien la tabla como tal, la tabla dinámica, sin tener que estar mandando la tabla original de datos. Vamos. Consultas, dudas, preguntas, inquietudes, reclamos. Priscila, antes que me vaya a enojar, ya le tuve miedo a Priscila. Lo Yo siento. soy de las más amables y sonrientes, profe. No se deje llevar por mi tono de voz, oiga. Por las influencias, dice, por malas Soy influencias. ¿Eh? maestra, así que saqué el vozarrón, pero Vale, no es que está esté bien. enojada. Vale, está bien, Priscila. Bueno, niños, ya solo nos queda mañana entonces. Ya mañana vamos a ver, ya no alcanzamos a ver los gráficos, mañana sí los vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer un medio dashboard mañana para que lo apliquemos con lo que teníamos. Bueno, jóvenes, un gustazo haberlos visto nuevamente hoy y nos veremos mañana si Dios quiere. Muchas gracias, feliz tarde. Adiós. Gracias.